Muy buenas tardes, damas y caballeros, ladies and gentlemen, messieurs et madame, Fräulein und Herren. Bienvenidos al 10º certamen internacional Ciudad de Algeciras. Ya ha pasado la pandemia, ha pasado las mascarillas, pasó el dichoso volcán, reverdecen de nuevo la hierba, cantan los pajarillos, hay que volver a hacer lo que hacíamos antes y en eso estamos, el ayuntamiento de la ciudad y la ciudad de Peritos, perdón, y la Tuna de Peritos se han arremangado, se han puesto manos a la obra y han levantado de nuevo este maravilloso certamen que teníamos antes de la pandemia y que ahora vuelve en su ya 10ª edición. Lo primero que quiero hacer es agradecer, aparte de a los organizadores, que como ya he dicho son la Tuna de Peritos y el Ayuntamiento, pues a todas las instituciones y empresas que han ayudado a levantar el evento. Al Puerto de Algeciras, que ha ayudado, a la Escuela Politécnica de la Universidad de Cádiz. Eso en cuanto a instituciones, pero también ha habido empresas. Estrella Galicia, por ejemplo, que ha evitado que nos deshidratemos y ha añadido un plus de, no sé si se han dado cuenta, de animosidad esta mañana a los tunos en el pasacalles. Y también al Hotel Octavio, que siempre participa en la organización. Y bueno, supongo que sus clientes extranjeros se habrán extrañado estos días de ver tanto a persona vestida de Cervantes. No sé si pensarán que se han inscrito en un manicomio o que han viajado en el tiempo. Al Hotel Octavio nunca le importa eso, siempre nos ayuda. Un agradecimiento desde aquí. También, bueno, pues al Bar La Estrella, a la Cafetería El Limbo, a la discoteca Cube. Todos ellos están gastando este fin de semana todas las reservas que tenían para todo el año de bebida y de paciencia. Muchas gracias también a ellos. Y por último, a la asociación Victoria Kent, que se dedica a todo tipo de labores sociales, y tengo el honor de decir que la recaudación íntegra de la taquilla de esta noche pues va a ir dedicada a ellos. Bueno, supongo que descontando los honorarios del presentador, no sé si eso tengo que, eso lo hablaré luego con, no lo había yo pensado antes. Bueno, pues han hecho un gran trabajo esta vez, no como las anteriores, los de Peritos de Algeciras, y se nota, bueno, pues en el escenario que han encontrado para las actuaciones, este magnífico Teatro Florida, en la calidad de las agrupaciones a las que han conseguido engañar para venir aquí a actuar. Y bueno, por qué no decirlo también en que han pensado como presentador al tuno más simpático y más elegante de la provincia de Cádiz, que lamentablemente no ha podido venir. Le doy un saludo para él desde aquí, a él y a sus compañeros de celda. Anoche se lo comentaba al jefe de peritos y ahora quién va a ser el imbécil que va a presentar. En fin, estaba yo mejor callado, como decía mi madre. También como decía la caballé, a lo hecho pecho. Así que vamos adelante. El programa va a consistir primero en el certamen en sí, van a actuar consecutivamente 6 tunas que van a competir entre ellas. Después teníamos pensado un descanso de 15 minutos, no porque tengamos mucho tiempo, sino porque la Organización Mundial de la Salud ya lo tiene establecido, que escuchar más de 2 horas de tuna aumenta en un 80% el riesgo de ictus y de accidente cardiovascular. Pero parece que efectivamente, como vamos retrasados, vamos a pasar de las estadísticas y del descanso. Así que, tal como terminen las actuaciones, con riesgo de todos ustedes, vendrán otro par de actuaciones ya de exhibición, fuera de concurso,
que serán en primer lugar un par de canciones que cantarán la Tuna de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Jerez de la Frontera, y luego pues la actuación estelar, la que ustedes todos están esperando y les queda por esperar, que es la de Peritos de Algeciras. Mientras ellos canten, pues le daremos tiempo al jurado para que puntúe a las tunas y decida cuáles van a ser las ganadoras. Por cierto, que no sé quiénes son los del jurado. Que eres tú. Bueno, el jurado, como ustedes saben, es honesto, es íntegro. Bueno, si está ese y aquel. Cuatro estáis ya, pero ya sé yo quiénes estáis. Bueno, con esto de íntegro, lo que quiero decir, una vez que veo quiénes son, es que están completos, ¿eh? Que están todos. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar ya a presentar a la primera de las tunas que van a competir, porque ya oigo aquí detrás que están colocándose, y es la Tuna Universitaria de León. La Tuna Universitaria de León es una auténtica superviviente. En los años 80 hubo un boom de tunas, pero después de un par de décadas de fusión, pues en los años 2000 parece que disminuyó el número de vocaciones, muchas tunas tuvieron que echar el cierre. Sin embargo, las cuatro que había en 2004 en León, lo que hicieron fue encerrarse en un cónclave y decir, mira, de aquí solo puede salir una, como los inmortales, o si hay alguien más joven que yo, que seguramente lo habrá, como los Juegos del Hambre. ¿Y de quién ganó? Pues todas y ninguna, puesto que todas se diluyeron en una nueva tuna, que fue la Universitaria de León. Desde entonces, pues están por allí degustando vinos en el barrio húmedo de la ciudad, o bueno, animando sus calles por la noche, o cuando les da por ir de gira, pues cogen los trastos de Atraer la Lluvia y se van por ahí. Así es como han conocido pues los mejores teatros y, por supuesto, los peores garitos y timbas de España, de Europa y de América. Así que vamos a comenzar ya el certamen y pido un fuerte aplauso para la primera tuna, la Tuna Universitaria de León.
Me subo así de puntillas. Muy buenas noches, somos la Tuna de la Universidad de León. Es la primera vez que estamos en Algeciras y estamos encantados de estar aquí. Su amabilidad... No es un mitin político, ¿eh? Si pueden aplaudir o no. Su amabilidad, su ciudad, estamos encantados. Un poquitín ahí el tema de la policía, 11 de la noche, 2, 3 de la mañana, pero por lo demás todo salvable, ¿vale? Si hay que ponerles un pero, se lo ponemos. No todo es bueno en esta vida. Esto está súper lejos. Aunque también podemos pensar, ¿está lejos Algeciras o está lejos León? Si les parece, lo dejamos en un empate y todos contentos, ¿vale? ¿Eh? Muchísimas gracias. Con su permiso, queremos entregar un pequeño detalle a la Tuna organizadora. Lo primero, darle las gracias por invitarnos, como decía antes. Lo segundo, sabemos lo difícil que es montar un certamen, su décima edición ya. Y lo tercero, porque se nos han hecho unos cuarentones interesantes, cumplen 40 años. Los nuevos 40 años son los 30, o los 20 de antes, perdón. Así que fijaros qué guapos y qué lozano los tenéis, ¿eh? Así que nada, con vuestro permiso. Una placa, que la lean ellos, ¿eh?, que dice lo siguiente. No veo sin gafas. Ah, léela tú. Bueno, pues la leo yo. Dice, por otros 40 años de buen tunar, Algeciras, 25 de marzo de 2023. Muchísimas gracias, que disfruten este certamen. Y la próxima canción, para todas ustedes y para todos, Envidia. Gracias. A vosotros. Muchas gracias.
Tras esta canción de envidia, la verdad es que envidia tenemos de los chicos de Algeciras. Pues andar, es que tienen ese buen rollo, bailar rumbas, cantar, que tienen las algecireñas. Es que imposible no tener envidia, vamos. Más de uno que yo me sé aquí rodaría 8 apellidos algecireños con vosotras. Y ahora, a continuación, después de enamorarnos de vosotras y ya la última noche que nos veremos por los bares y cantaremos alguna rumbilla y bailaremos todos, luego vienen los males de amores. O sea, cuando vayamos a León, unos haciendo test top, el resto en el AVE, otros en los jefes en el jet privado, pues eso, lo que os digo, vamos a tener mal de amores. Con todos ustedes, para todos vosotros, mal de amores. Muchas gracias. La verdad es que nos hemos preparado a conciencia la actuación. De hecho, nos dijo el más sabio del lugar, que se sabe la Wikipedia de memoria, que Algeciras significa Isla Verde. Y mira, nosotros hemos venido de verde. O sea, nos lo hemos currado, que te cagas. Chavos. Y un momento muy especial para dedicar para esta actuación, que es un día muy, muy especial, muy, muy día benéfico para la asociación Victoria Kent, para esa la gran labor que hacen social no solo con la gente de Ucrania, sino con toda la gente todo el año. Y queremos dedicar esta próxima canción para ellos, para la gente de Ucrania que está aquí en Algeciras. ¡Viva el paso doble! ¡Para ellos!
Bueno, ya han podido ustedes comprobar la fantástica calidad de la Universitaria de León. Y ahora vamos con la segunda de las tunas participantes, que es una tuna femenina. Ya les dije en la primera parte que en los años 2000 vino la decadencia de las tunas, de las tunas masculinas. Parece que ahora los chavales, pues en vez de arruinarse, hacerse los callos de los dedos con los trastes de la bandurria, pues prefieren dislocarse los pulgares con los móviles. Y más que la lírica, parece que las va el perreo. Sin embargo, en cambio, entre las chicas parece que no es lo mismo, ¿eh? Mientras que nosotros vamos para abajo, pues el futuro son nuestras compañeras. No ha sido un camino fácil, es verdad, pero yo que lo he seguido con el tiempo puedo decirles que, aunque todavía quede algún carcamal trasnochado por ahí, en general pues cuentan en la actualidad con el apoyo de todos sus compañeros masculinos.
a las primeras tunas de hace 20 y tantos años, pioneras aquí en España, como la de La Laguna o la de Alicante, femeninas me refiero, pues le han estado sucediendo muchas más y no paran de crecer, tanto en España como en Portugal, como en toda Sudamérica, especialmente en México. Y bueno, pues hoy vamos a tener una de ellas aquí, la tuna femenina, en este caso la de Medicina de Granada, que es fundada en el año 2015. Pero no se dejen engañar por su corta trayectoria, porque bueno, pues en este espacio de tiempo ya les ha dado tiempo de visitar muchas ciudades andaluzas, de España. Han ido incluso a participar en el festival internacional que se celebra en Eindhoven, en Holanda, donde también hay otra tuna femenina, la tuniña holandesa. Incluso han ido ya, han dado el salto del charco y han estado actuando en Perú. O sea que llevan poco tiempo, pero vienen pisando muy fuerte. Así que espero que les animemos a que sigan consiguiendo escudos de los sitios donde van participando para sus capas y premios para su palmarés. Espero que les demos todos un fuerte aplauso a la tuna de Medicina de Granada. Thank you.
Bueno, bueno. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a empezar presentándonos. Somos la Duna Más Alegre. ¡Sí! Dicharachera. ¡Sí! Fiestera. ¡Sí! Viajera. ¡Sí! Y sobre todo la más guapera. ¡Sí! Duna Femenina de Medicina de Granada. ¡Sí! Bueno, y tenemos a nuestras invitadas especiales, ¿eh?, que son la Duna Femenina Universitaria de Cantabria. ¡Un fuerte aplauso! Por si no ha quedado claro, somos de Granada. Nosotras que somos muy granadinas, todas nos hemos enamorado en Granada. Todas hemos estudiado en Granada. Nuestra fruta favorita, la granada. Eso sí, la mayoría no somos de Granada. Básicamente, ninguna. Es broma, alguna, dos o tres hay. Pero bueno, son las menos. Bueno, señoras y señores, como somos una tuna de Granada, nos hemos criado a los pies de la Alhambra, en el Albaicín. Y a los pies de la Alhambra hay un barecillo que quizás no sea el más elegante, pero bueno, tiene bastante encanto, cuyo dueño nos dejó el año pasado a causa del COVID. Así que nos gustaría dedicarle esta canción. Esta canción, en honor a nuestra tierra, habla de Granada y está escrita por un tuno de farmacia de Granada. Esperemos que os guste. Va por ti, Pepe.
Bueno, qué lujo, ¿eh? Tener un publicazo. Ya ves. Bueno, querido público, tenemos un problema. Tenemos una alerta sanitaria. Poca broma. Poco se habla. Y es que nosotros somos del sur, ¿verdad que sí? Vale, pues que no hemos traído a gente de Cantabria y es que la tenemos perdida. Están perdidas. Ellas no entienden que aquí no hay anchoa. Aquí pescadito frito. Aquí no hay sobrados cántabros. Aquí lo que hay son mantecados de estepa. Y aquí no tenemos al Revilla. Aquí tenemos a Juan y Medio. ¡Saluda, Juan y Medio! Y lo que tampoco te tienen en Cantabria y en el norte en general es el pedazo de día de sol que hace aquí en Algeciras. ¡Hombre! Fíjate, si son las pobres ticas mías, que es que son del norte, que no se han echado ni crema. Entonces, pobres ticas, es que vienen, están rojas, es que están rojas. Hay que echarse crema, que si no salen arrugas. Y lunares. Y salen manchas. Y se te queda la piel... La piel canela. La piel se te queda canela. ¿Cómo? ¿Por la piel canela? Ah, piel canela. Me suena, me suena, me suena. Me parece a mí... Piel canela. Que lo disfruten. Thank you.
simplemente quería agradecerle su presencia aquí esta noche, porque significa muchísimo para nosotros tener un público tan bonito, tan cañero y tan simpático como ustedes, obviamente. Nosotras también queremos darle las gracias, obviamente, a nuestras queridas invitadas de la Luna Femenina Universitaria de Cantabria. También queremos darle las gracias a toda la gente que nos ha ayudado para que estemos hoy aquí. Y además, sobre todo, a todas estas niñas que han trabajado y se han esforzado tantísimo. ¡Una cosa! Habrán escuchado primero un paso doble, Luna de España. Segundo, un vals, Patio de Granada. Tercero, cha-cha-cha, Corazón Mexicano, que ha sido nuestro querido Piel Canela, Costa del Mar. Y ahora toca nuestra canción original, La Cumbia. ¡Ole, ole! Para todos ustedes, dice. Dicen que el amor sincero puede hacerte muy feliz.
Bueno, espero que hayan disfrutado de las voces diferentes, aterciopeladas, sugerentes de la tuna femenina. Y ahora vamos a dar un cambio radical. Vamos con una cuarentuna mexicana. Iba a decir de mexicanos con bigote, pero realmente ya los mexicanos con bigote creo que no existen. Todo el mundo ahora lleva barba, todo el que la pueda llevar. Y bueno, pues ellos son la cuarentuna de Morelia, que es una ciudad del estado de Michoacán, en México. ¿Y de qué es una cuarentuna? Una cuarentuna es una tuna formada por componentes que tienen todos más de 40 años, ¿vale? ¿Qué diferencia va a haber entre una cuarentuna y el resto de tunas masculinas que ustedes van a ver esta noche? Pues ninguna, salvo que las cuarentunas lo reconoce que son viejos con dos cojones. Esa es la verdad. Bueno, la cuarentuna de Morelia se formó hace ya 10 años, a finales de 2012, aunque ellos vienen de otras tunas anteriores, así que llevan ya muchísimos años de instrumento, de vaso y de maleta a sus espaldas, y la verdad es que se mueven muchísimo. Les queda pequeño México. Y bueno, pues han viajado a toda Sudamérica, a Colombia, a Perú, a Bolivia, la costa del Pacífico por Chile, han actuado en Argentina, en Uruguay, y ahora han dado el salto del charco para actuar ante nosotros. Es difícil, sobre todo económicamente y también por tiempo, porque un salto del charco pues requiere pues estar un cierto tiempo, no vas a saltar el charco para dos días, y por lo tanto son pocos los que han podido venir, ¿de acuerdo? Son, pues no sé si 8 o 9 los que van a actuar para ustedes. Así que, ya que no han podido venir todos ellos por problemas logísticos, esperamos que lo compensen ustedes con el fuerte aplauso con que le reciban, para todos ustedes, la cuarentuna de Morelia de México. ¡Gracias!
también te escucho ya. Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz. Me muero. Partes del mundo, pero hemos llegado a Italia, por ejemplo, a Roma, y decimos, ¿dónde están las chicas de Roma? Y 3, 4 responden, aquí. Vamos a Perú y decimos, ¿dónde están las chicas de Perú? Y 6, 8, aquí. ¿Pero saben por qué venimos aquí? Porque decimos, ¿dónde están las chicas de Algeciras? ¡Aquí! Por eso estamos aquí. Y por ese motivo, le vamos a cantar un cielito lindo como nunca lo han escuchado. Como nunca lo han escuchado, con un solecito de nuestra tierra caliente y con un bolerito muy sabroso. Esto nunca lo han escuchado con ninguna tuna. Un cielito lindo, como se canta, no en México, como la canta la cuarentuna de Morelia, México. ¡Va! Palabra de macho, que no hay tierras más lindas en todo el mundo que España y la tierra mía. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. ¡Palma! Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros. A ver el coro, todo el coro de Argentina, venga. España nacieron bonitas y bonitas se van a quedar eternamente, porque lo bonito no se quita cuando es bonito en verdad. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. Viva. Si alguna duda tienen,
de mi querer. Abre con un cuchillo, español hermosa, mi corazón. Ay, 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 ay. ¿Te digas cómo estoy nervioso? Pero ten cuidado. Ábrelo con cuidado, español hermosa, que tú estás adentro. Con mucho gusto a todas las chicas guapas de Algeciras. La verdad que no ha sido fácil venir del otro lado del charco hasta aquí. El charco, pues, el mar. La verdad es que, bueno, no es fácil, no es lo mismo estar a 6 horas, 7 horas que venir a un día y medio de viaje, ¿verdad? La siguiente canción es una canción que habla de nuestra tierra. Mucha gente cree que Jalisco están los machos. Por favor, te calles con el pandero, por favor. Entonces, en Michoacán, se escribía Michoacán en la época del virreinato, y era Michoacán, comprendía Jalisco, Guanajuato, Querétaro, los que no conocen México, y al final de cuentas, los machos tienen dice de Jalisco, ¿no? Pero en Michoacán había un tipo que se llamaba Juan Colorado, de nuestra tierra, orgullo. Y entonces digo, Juan Colorado, pues aquí no vemos muchos machos si quieres, pero aquí hay machete, pistola y hay con qué querer. Y esa canción se la queremos dedicar a todos ustedes, es de nuestra tierra, Juan Colorado, que es un símbolo de nuestra ciudad, de nuestro estado. Michoacán, alcalde, no te había visto, te ves más guapo ahí sentado que acá arriba. Juan Colorado para ustedes. Quiera pelear.
ya los vino aquí a saludar. Un placer, muchas gracias, alcalde. Buenas noches. Hemos preparado exclusivamente para este viaje. Bueno, somos muchísimos más, ¿verdad? Pero a veces nada más podemos viajar los ricos. Y como el año pasado tiramos una gira por Sudamérica de casi un mes y medio, pues hoy venimos los poquitos. Pero los guapos no. Pero los guapos y bueno, puro feo. Los solteros también. Es un ensamble que hemos hecho mexicano, muy bonito. Seguramente son canciones que varios de ustedes conocerán, especial para este certamen. Esperemos que les guste. Va invocado a Veracruz, Javier Solís, una canción bolito muy romántico, algo de nuestra tierra que se llama Caminos de Michoacán, y terminamos con una canción que todos escucharon con Luis Miguel que se llama Balajú. Ojalá les guste. Nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. Veracruz,
con quien te andarás paseando. Presiento que no me engañas, por eso que ando luchando. Vengo de tierra lejana, no más. Por ti preguntando, me dieron el corazón que andaba en las tierras españolas. Que de la piedad me acaban con rumbo de la Guadiana. Me vieron cuando paseaba por tal. Por ahí nueva Italia. Camino de Michoacán. Ese que bailó contigo dice que te ama de veras, dice que te ama de veras. Ese que bailó contigo, ese que bailó contigo dice que te ama de veras. Y vas a bailar conmigo, aunque quieras solo quieras. A mi México querido le dedico esta canción, le dedico esta canción. A mi México querido, dando pues te lo digo con todo mi corazón. Aunque quieras no lo quieras, como México no hay voz. Estoy tomando el tiempo, ¿eh? Nos quedan 3 minutos. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre el diablo y Dios? ¿Lo saben o no? ¿Quieren saberla? La diferencia entre el diablo y Dios es que al diablo le gustan las cosas malas, pero muy malas, y a Dios Algeciras muy buenas. Bueno, pocos pero potentes desde luego estos charros mexicanos, como ya han comprobado. Ahora vamos a volver de América a España, pero no vamos a llegar a la península. Vamos a hacer primero una pequeña escala en las Islas Canarias, ¿vale? Van a actuar para ustedes una tuna que nació en el año 85, o sea que ya son bastante veteranos, tienen casi 40 años de trayectoria. En su día comenzaron como la tuna de la Universidad Politécnica de Las Palmas, pero después, por diversas vicisitudes, se cambiaron al nombre y actualmente son la muy ilustre playera y tenderetera tuna universitaria de Las Palmas de Gran Canaria. Esto de los títulos que se ponen algunas tunas antes del nombre, pues a veces se entienden, a veces no, ¿no? Hombre, lo de muy ilustre se entiende, lo de playera, pues tratándose de las Islas Canarias, que es un vergel donde es primavera todo el año y está rodeada de mar, pues es evidente también. Pero ¿y lo de tenderetera?
A lo mejor es que tienen un tenderete, un puesto en el mercado donde venden la carne curada y puesta en tiras de los novatos. Pues no, o por lo menos espero que no. Yo más bien creo que esto se tiene alusión a la palabra tenderete, que en el habla canaria significa algo así como una parranda, un jolgorio por todo lo alto. Y es que esta tuna tiene la costumbre de a cada principio de año hacer un tenderete, una gran fiesta en su facultad, donde invitan a miembros de otras tunas y con el tiempo, bueno, pues se ha convertido en una bonita tradición. Una tradición a la que todavía a mí no me han invitado. Así que, bueno, pues aquí los tenemos, son una explosión de color, de ritmo tropical, de ganas de vivir. Con todos ustedes, la tuna universitaria de Las Palmas de Gran Canaria. Se me oye perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que para nosotros es un honor venir al norte, porque hay un certamen en el sur de España, pero nosotros venimos de muy, muy, muy al sur. Así que, pues nada, que esperemos que disfruten del certamen, de la actuación. Si no, es para que no se me vea lo gordo que estoy. Es que de comer gofio y plátano, pues lo que hay. Nada, queremos agradecer a la tuna organizadora. Que polvorón. Y nada, que lo de playera tenderetera viene porque somos una tuna que vive en una ciudad maravillosa, con una playa espectacular, que es la playa de las Canteras. Así que si quieren ir a visitar las islas, pues nuestra isla se llama Gran Canaria, ¿vale?
La siguiente canción, vamos a tocar un bolerito, es una canción muy bonita que siempre ha tocado nuestra tuna y se la queremos dedicar a nuestras amigas de la Tuna de Ciencias de la Salud de Málaga. Así que va por ella. ¡Silencio! Bueno, voy a seguir hablando. ¿Se lo están pasando bien o no se lo están pasando bien? Sí. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a cantar una canción. Joder, qué pesado la pulga esta. Me cago en la madre que lo parió. Camarón vive, señores. Ustedes sigan empujándome que después se me va a dar. Bueno, la canción que vamos a cantar es una canción que se la queremos dedicar a todos nuestros amigos a lo largo del mundo. Es una canción sudamericana, la descubrimos o la oímos por nuestros hermanos de la Tuna Universitaria de Cuenca, que nos acompaña aquí a algún miembro. Y también tenemos pues nuestros lazos con Sudamérica, ¿no? Porque Canarias ha sido una población bastante inmigrante. Tenemos muchos amigos en la isla de Puerto Rico. Alguna se la ha pasado demasiado bien con Puerto Rico no hace mucho. Así que con todos ustedes, canción con todos. O hermano americano.
Muchísimas gracias por esos aplausos. Se nota que saben de música y a pesar de todo nos aplauden. Muchas gracias. Bueno, vamos a cantar una canción muy original. Vamos a cantar un tema heavy. ¿Sí? Ya, coño, le voy a meter una patada en la cabeza. ¿Se la doy o no se la doy? A ver, ¿sí o no? Bueno, vamos a cantar una canción heavy, así que por favor prepárense, mis niños. Es que lo de mi niño allá en Canarias, no sé si alguno ha estado, pero mi niño y mi niña, es que somos muy empalagosos, es la palabra. Así que, ¿están preparados? Buenas tardes, mi gente TikTok. Venga, empezamos. Luna de España. Prometemos que vamos a venir a barrer esto. Bueno, Ricardo, ¿puedes darle un par de vueltas a la capa y lo limpiamos todo? Perfecto. No hace falta que llamen a nadie. Bueno, nos despedimos con la última canción. Tenemos una pequeña sorpresa. Me cago en la madre que parió el cabrón este. Le voy a meter una patada en la cabeza. Te quiero. Bueno, tenemos una pequeña sorpresita. Es la última canción. Y adiós. La última canción es una canción costera y como hemos querido unir el pueblo de Algeciras con el pueblo de Las Palmas de Gran Canaria y es una canción que representa mucho el folclore de nuestra isla
y es una canción que cuando salimos por cualquier sitio del mundo siempre tenemos que cantar, así que por favor, quiero que canten con nosotros. Las niñas que se lo saben, por favor, ayúdennos. Así que, ¡popurrí! ¡Guapo! Yeah.
Y ahora sí, terminamos de cruzar el Atlántico y llegamos a la península para aterrizar en Andalucía y concretamente en Sevilla. Vamos a escuchar a continuación a la tuna de Medicina de Sevilla, una tuna con muchísimo recorrido, puesto que nació allá por el año 1957, como ustedes todos sabrán, o a lo mejor no lo saben, porque bueno, si uno echa mano del nodo, de lo que nos cuentan nuestros padres, de internet, pues lo que nos viene a la cabeza a lo mejor del año 57, pues pueden ser otras cosas, ¿no? Le estaba dando sus primeros pasos la televisión, para los pocos televisores que había en España, salían de fábrica los primeros SEA 600, que luego tuvieron tanto éxito. Sarita Montiel estrenaba el último cuplé, todo un escándalo, o los legionarios pues se jugaban el cuello en Sidney. Esto es lo que más o menos nos viene a la cabeza, pero todo eso, sépanlo, no es más que una cortina de humo preparada por el gobierno en la sombra, que pretende manipularnos e implantarnos chips en el cerebro para que no veamos lo realmente importante. ¿Y qué es lo realmente trascendental de 1957? Pues es evidente que en Sevilla, la tuna universitaria, que era la única que había por entonces en aquella ciudad, pues se desintegró y de ella, como el ave fénix, surgieron otro par de tunas que no tuvieron mucho recorrido después y también la tuna de Medicina de Sevilla, que esta sí ha seguido su recorrido musical desde aquellas fechas hasta la actualidad ininterrumpidamente, lo que la hace pues la tuna de Cana de Sevilla y una de las más antiguas de España. Así que ya saben, olvídense de todo lo anterior, céntrense en este dato y si quieren saber más de historia sin engaños ni manipulaciones, pues pueden consultar la página web www.historiadelmundosegunlostunos.com. ¿Qué decir de una tuna con tanta trayectoria? Pues que sus premios pues son evidentemente casi infinitos, ¿no? Han ganado varias veces el certamen de distrito de Sevilla, que es bastante potente, varias veces también el nacional de medicina, pues han viajado por todo el mundo. En definitiva, una tuna con muchísima veteranía y por lo tanto con mucha calidad musical que estoy seguro que les va a encantar. ¿Quieren comprobarlo? Pues ahora mismo, con todos ustedes, la tuna de Medicina de Sevilla.
Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Sí. Bueno, como ya ha dicho el presentador, somos la Tuna de Medicina de Sevilla. Así que si alguien tiene algún problema, aquí nos podemos atender. Yo no he sido, no soy médico, lo voy a mentir, porque yo tuve muchas dudas para ver a qué me iba a dedicar. Yo estaba entre ser profesor de esgrima y arbañí. Estaba entre la espada y la pared, ¿sabéis? Pero, como yo soy de la zona, me he traído mi currículum por si para leeros las cosas que he hecho, pero que va a ser muy cortito, no preocuparos, ¿vale? A mí me echaron de tres universidades y ahí empecé a pensar que estaba perdiendo facultades. Son cosas que pasan. Empecé a trabajar de arqueólogo, pero todo el mundo me quería llevar a la ruina. Y puta, el arqueólogo no te voy a llevar, con él. También trabajé de comercial de Vodafone, pero estaba todo el día tocando la fibra. Y eso me emocionaba a mí. También trabajé en una fábrica de zumos, pero es que me exprimían allí. Tenía que estar todo el día concentrado. Y eso no me gusta a mí. También trabajé en una asociación de químicos, pero se disolvieron. Cosas que pasan. También, por ejemplo, trabajé cogiendo aceitunas, pero estaban todo el día dándome la vara. Así que no paraban. Y bueno, son cosas que pasan. También trabajé en un laberinto, pero estaba todo el día perdido. Me echaron de la fábrica de papel higiénico porque daba mal rollo. También de un templo budista me echaron, porque claro, me decían, ¿qué disciplina es la que más te gusta, el Zen o el Tao? Y yo le digo, las dos juntas, Zen, Tao. Que eso yo es donde yo me karma. Bueno, pero al final, ¿sabéis lo que hice? Estudié podología y estudié psicología, porque quería ser un profesional de los pies a la cabeza. Bueno, lo que yo quería ser verdaderamente es presentador. Por eso ahora voy a intentarlo. La canción que vamos a cantar ahora es una canción, es un brindis. Y es un brindis a la Tuna. Por todos los momentos bonitos que nos ha dado la Tuna y por todos los que nos quedan por pasar. Con todos ustedes, brindis Gofión.
Otra vez yo tengo mucho que agradecer a la Tuna de Medicina y a los médicos, ¿sabéis? Porque ellos me curaron una patología que yo tenía, que es que estaba todo el día hablando de comida, todo el día, pero ya se me ha curado, ¿vale? Todo empezó cuando estábamos confitados y entonces la menestra de sanidad pues nos dijo que teníamos que estar encerrados. Claro, tenía toda la razón del mundo, ¿sabes? Tenía amiga la cosa. Mi familia me tenía frito porque quería que visitara a un médico y al final lo visité. Pero el médico estaba un poco empanado y además tenía un poquito de pluma. Pero os voy a contar un secreto, no sé si es ibérico o no. La canción que viene ahora es una canción para chuparse los dedos. Es una canción muy bonita, así que no me hagáis puchero, ¿vale? Bueno, vamos a dedicar esta canción y ahora cuando diga yo... Los ojos, unos ojos, quien tenga los ojos de ese color, dice, bien. Esta canción va dedicada a quien tenga los ojos negros. Bien. Ojos azules. Bien. Ojos marrones. Bien. Si ha bebido un poco, ojos rojos. Pero sobre todo va dedicada a los que tienen ojos verdes. Bien. Como el trigo verde.
Ojos verdes, qué canción más bonita, por Dios. Yo cada vez que escucho esta canción os tengo que reconocer que me acuerdo de una novia que tuve, que tenía los ojos verdes y que era guapísima. Pero de esto hace ya 30 y tantos años. Fijarse lo que ha pasado en la vida, cómo pasa el tiempo. En esos 30 y tantos años, pues uno acaba la carrera, oposita, se casa, vienen los niños, las actividades extraescolares, tremendo. Lo que pasa es que no tienes tiempo para nada y piensas que la tuna está, bueno, como un recuerdo de tu juventud. Bueno, es como, la tuna es como un recuerdo, parece que es un recuerdo de tu juventud y nunca más lejano de ello. Siempre hay esa fotito que te encuentres y que te hace recordar momentos felices o esa cinta que ves en un cajón de tu casa y que todavía no lo has cosido a la capa. Entonces, en ese tiempo, piensa, quiero volver a la tuna, quiero volver otra vez a sentir ese gustillo, ese placer de volver a cantar con mi tuna. Y te atreves y vas a un ensayo. Y cuando llegas a ese ensayo, te encuentras pues gente con las que has compartido momentos de felicidad. Y te encuentras también pues con unos chavales de 20 años que te acogen con la alegría y la generosidad que solamente con esa edad se tiene. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que te aprendes las canciones, te vuelves a ilusionar con un sábado a las 4 de la tarde en la Facultad de Medicina, que es el día del ensayo, y llega por fin ese día. ¡Ay, sí! Ahora, pero es que tengo que contarlo, hombre. Llega ese día en el que por fin te vistes de tuna y pateas las calles de tu ciudad. Llega ese día en el que vuelves a cantarle a una virgen en un postigo sevillano. Vuelve ese día en el que por fin te sientes tuno. Yo pensaba y pienso que a esas personas había que hacerle una canción. A ti, a mí, había que hacerle una canción. ¡Déjame, coño! Ay. Sí, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que cogí bolígrafo y dejé que mi corazón meditara lo que tenía que poner en ese papel. Y escribí esta canción que está dedicada a aquellos tunos que nunca en la vida perdieron la ilusión por volver a cantar una serenata bajo un balcón. Para todos ellos. Esta es nuestra historia.
Bueno, a lo tonto, llevamos ya 3 horas y media de concurso y que yo sepa no hemos tenido nada más que un par de ataques epilépticos y un espasmo gástrico. Yo diría que vamos bien, ¿no? Más o menos sobre lo esperado. Bueno, este es un certamen internacional y a continuación, para terminar con el concurso, no es la última tuna que va a actuar, pero sí la última que va a concursar, tenemos a otra tuna extranjera, la tuna de Universitaria de Lisboa, ¿vale? No sé cuántos de ustedes habrán oído antes y sobre todo visto a una tuna portuguesa, se lo digo porque no llevan exactamente el mismo traje que llevamos en España, ¿vale? Allí ellos utilizan el traje universitario portugués y es universitario porque pueden utilizarlo tanto los que están en la tuna como los que no. Todos los alumnos universitarios pueden utilizar ese traje, que viene a ser más o menos una camisa blanca y todo lo demás negro, que sería pantalón, levita, chaleco, corbata y capa, todo negro, ¿de acuerdo? Se lo digo porque no piensen ustedes que es que los chavales no tenían dinero para hacerse el traje de tuno o que los hemos traído disfrazados de mortadelo con capa, no es así, o que nos hemos quedado sin tunas y hemos contratado una banda de enterradores. No, es que, como estén oyendo me van a matar ahora, porque creo que entienden bastante bien el español. Por supuesto cantan en portugués y así que si no entienden algo, pues bueno, yo creo que sí, lo van a entender todo. Bien, pues con ellos vamos a terminar, como he dicho, el concurso internacional. Ellos, como tuna universitaria, son de 2017, pero como ocurre siempre con las tunas universitarias, ellos vienen de otras tunas anteriores y en realidad pues vienen bastante potentes y yo creo que dispuestos a todos y eso se ve por su currículum de los últimos años. En 2018, antes de la pandemia, pues ganaron bastantes certámenes. Este año anterior, 2022, han ganado el Internacional de Cazorla, por ejemplo. En fin, que yo creo que les van a... Ese. Que les va a gustar bastante. Bueno, pues con ellos vamos a dar fin al concurso.
Así que un fuerte aplauso a la Tuna da Universidad de Lisboa. Talvez seja cruel, talvez.
buenas noches, muchas buenas noches. Bienvenidos a Algeciras para vernos. Gracias. Nosotros somos la Tuna Universitaria de Lisboa. Estamos muy contentos de estar por aquí, en nuestra ciudad. Bueno, hemos preparado nuestra presentación, los dos primeros temas. Un se llama Tal vez, el otro Después de ti. Próxima música va a ser un instrumental. La polka, Tristras polka.
Nuestro tenor Pedro Tavares. Nessun dorma, Pedro Tavares cantando. Bueno, te hemos saltado la presentación porque tenemos poco tiempo para continuar a cantar y queremos dar lo máximo de canciones, porque ayer nos han conocido mucho por la calle. Entonces, perdonen el sonido por la noche, pero es lo que es. Solo de aquí a unos años, volvemos. Gracias por todo. Vamos a terminar con una música típica de Lisboa, una marcha que se llama Lisboa por la noche, Lisboa Noite. Gracias, Algeciras. Thank you.
Bueno, pues se acabó el concurso. ¡Oh, qué aguante, qué aguante! Yo porque entre presentación y presentación, pues voy a beber, ¿no? No, me quedo aquí, pero ustedes... Bueno, como decíamos, al principio teníamos un descanso, pero ese descanso ha sido eliminado, así que directamente vamos a ir, mientras el jurado delibera y cuenta el dinero de la tuna ganadora, vamos a ir con un par de actuaciones ya de exhibición, ¿vale? En principio, primero va a actuar la tuna de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Jerez, pero va a cantar solo dos canciones, ¿vale? Esta tuna es, ¿qué puedo decir de ella? Bueno, casi nada y casi todo. Casi nada porque ha nacido, como quien dice, ayer, a finales de 2022, es cuando se ha bautizado la tuna, que ha sido su tuna madrina, precisamente la tuna de Peritos de Algeciras. Y es por lo que ellos han querido devolverles el favor, viniendo aquí a apoyar el certamen, cantando ahora un par de canciones durante la deliberación del jurado. Y después... Eso es, se les agradece el detalle. Y luego pues vendrá pues lo que ya todo el mundo está esperando, y para que no se coman ustedes mal las uñas, pues vamos a ir rápidamente con ellos. También podría contar todo de ellos, ¿por qué? Pues porque aunque como esta tuna, como tal tuna de Ciencias Sociales y de la Comunicación, nacieron hace nada, en realidad proceden ellos de otras tunas anteriores de las que yo formo parte, la tuna de Salesiano de Jerez y la tuna de Empresariales de Jerez. Así que en realidad sí que podría comentarles montones de anécdotas escabrosas donde todos salen perjudicados. Lo que pasa es que también me han pagado para que me calle. Así que pues se van a quedar con las ganas y sin más pasamos a la actuación. Con ustedes la tuna de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Jerez de la Frontera. Tal vez gané o
desprecié, que yo que no comprendía, quizás también dudé cuánto mejor me divertía, y hoy sé que si me fui y que afronté Algeciras. Bueno, es un placer estar otro año sobre estas tablas. Lo primero que decir es que voy a hablar poco porque me pasa como el ministro de Consumo, que cada vez que hablo sube el pan. Y bueno, simplemente agradecerle a nuestros padrinos y felicitarlos porque cumplen 40 años. Y como lo bueno, si breve, dos veces bueno, pues os vamos a dejar con este pasacalle de música de un paso doble conocido, pero la letra un poco versionada para esta maravillosa ciudad que es Algeciras. Muchas gracias. Tu alma, tus hermosas mujeres que hacen sufrir.
Pues llegó el momento que todos estábamos esperando, por fin la actuación de la tuna de Peritos de Algeciras. Precisamente este año cumple 40 años la tuna, porque nació a finales del 82, el mismo año que se construyó la escuela de peritos. Ese mismo año ellos fundaron la tuna. Estaba el tío todavía haciendo mezcla y estaban ellos ahí empujándole para que terminara y pudieran bautizarla. Y bueno, pues qué le voy a contar en todos estos años. Viajes mil por España, por Europa, han ido a Estados Unidos, han actuado en Canadá. El año que viene me parece que se van a los Anillos de Saturno, que hay un certamen por allí. Y bueno, pues son solidarios. Durante el COVID han estado haciendo actuaciones también solidarias. otro espasmo gástrico. Sabía que las estadísticas al final nos van a dar un disgusto. Muérase para allá que ensucia. Total, que lo tienen todos estos chavales. Si encima fueran buena gente sería maravilloso. Ellos sí que van a hacer una actuación, pues no de solo dos canciones, porque ya que es lo que llevamos esperando todo el mundo, ya no le quedan uñas a la gente después de 4 horas esperando, así que se alargarán un poquillo más para que podamos disfrutarlo. Sin más, con todos ustedes, la tuna mejor del mundo, la más fantástica, la más maravillosa, la tuna de Peritos de Algeciras. Saber jugar y empatar la partida. Saber también escuchar así.
silencio. Como me gusta la vida. Y donde no lleve tiempo, donde los sueños no brindan, donde me dicen de siempre amor. Señoras concejalas, tunos, tunas, señoras y señores, público en general. Somos la Tuna de Ingenieros Técnicos de Algeciras. Que además, este año cumplimos 40 años, no todos, pero cumplimos 40 años. Y para nosotros es un orgullo y satisfacción, como dijo uno por ahí, estar aquí con todos vosotros y, por supuesto, que todos los que estáis aquí nos estéis acompañando. Nuestra actuación de esta noche va a ser un poquito especial porque, bueno, han cantado nuestra tuna ahijada, que lo han hecho maravillosamente bien, y ahora nos toca a nosotros. Pero nos vamos a poner la parte seria. Nosotros la actuación de esta noche se la queríamos dedicar a dos personas muy, muy importantes y muy especiales. Una sé que nos está escuchando seguro, la otra no sabemos, pero se lo vamos a dedicar igualmente. El jefe de la tuna de Lisboa, Luis Fernández, su madre está pasando un momento muy, muy delicado de su vida, bastante mal, y él ha luchado contra todos estos contratiempos que ha tenido, y bueno, él ha estado aquí y está con nosotros, y se ha encargado de que su tuna de Lisboa, que habéis escuchado antes, que es una verdadera maravilla, pues gracias a él y con toda la pena que él está pasando por la situación, pues bueno, ha estado aquí. Y la otra persona que le queremos dedicar nuestra actuación es para nuestro gran amigo Manuel Rosa, que está arriba, que es el que nos está filmando. Porque gracias a Manuel, a su interés por las tunas, totalmente desinteresado. Y bueno, él no nos falla nunca, nunca, y siempre está con nosotros. Y también, pues, su mujer estos días atrás ha estado en el hospital, está en el hospital y también está pasando unos momentos bastante malos y difíciles, pero sin embargo, él ha podido encontrar un momento de poder venir y estar con nosotros y que todos los tunos que nos están viendo del mundo entero, pues gracias a él, pueden ver este pedazo de certamen que estamos haciendo aquí en Algeciras. Así que pido un fuerte aplauso para todos. Y la primera canción que hemos interpretado se llama Me gusta la vida y creo que viene como anillo al dedo pues para estas personas que bueno, me gusta la vida, simplemente. A continuación, nuestra segunda canción se llama El Brindis. Y bueno, simplemente es una canción con la que queremos brindar por todos vosotros y agradeceros vuestra asistencia y que esperemos que lo estéis pasando la mitad de bien que nos lo estamos pasando nosotros. Muchísimas gracias. Es que se me olvidaba una cosa muy importante.
Lo he recordado yo, ¿eh? Sí, sí. Pero no me digáis, no me digáis que soy tiquismiqui. Vale. Esta canción es tan bonita y la cantamos tan bien que la gente nos come con los aplausos. Eso es, venga, vamos a aplaudir, vamos a aplaudir, vamos a aplaudir. Pero claro, si aplaudís tanto, porque la verdad que nos lo merecemos, la canción no la vais a escuchar bien, entera. Y la canción es preciosa porque tiene muchas subidas de tono, de pronto para, aumenta el ritmo. ¿Os creéis que ha terminado y no ha terminado? Así que cuando termine, os reventáis las manos de aplaudir, ¿vale? Venga. Siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando la rutina, seguir queriendo que haya un Dios, seguir pensando que hay un Dios, y en vez de ese de un tiro la puntería, siempre por detrás de lo que siento, cada noche quiero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días por venir, por ese brindis para mí, por regalarme la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta voy mi vida. Resigné tantos amigos, extrañé tantos domingos muy lejos de mi familia, tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me paré de otras vidas. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantas palizas esquivé, tantas traiciones me compré, tantos enojos me hicieron mostrar los dientes. Con mil abrazos me cuidé, con mil amores me curé, juntando heridas sigo pensando en la gente. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero, pero y no. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar final. Por otra noche como esta doy mi vida. Y en esa noche de luna, donde los recuerdos son puñal, me abrazo mi guitarra y como fuente de alegrías, y algo pasa pero ya nada me hace llorar. Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me va a cambiar.
por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía, porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta, doy mi vida. Nuestra última canción, que seguro que la conocéis todas y todos, claro. Pero yo antes de nada quisiera hacer otro reconocimiento, ¿por qué no? Porque en esta tuna, que más que una tuna, es una hermandad, somos todos una familia. Aquí hay tres personas que se han pegado muchísimo tiempo para poder organizar por todo este tinglado que tenemos aquí montado y que estamos todos disfrutando. Entonces yo quiero que salgan aquí Benito, Ray, y Epi. Un fuerte aplauso. Yo sé que no se lo esperaban, pero bueno, yo creo que se merecen un digno, aunque sea cortito, merecimiento de todo lo que han organizado, que creo que todo el mundo está disfrutando por su culpa, yo el primero, ¿vale? Ya os podéis. Esto se llama encerrona, pero bueno. Bueno, pues para terminar vamos a cantar una canción que es que no podíamos irnos sin cantarla, que es el Paso Doble de Algeciras. No voy a hablar. Con todos vosotros, la tuna de Perito de Algeciras. Azul de la bahía, roba tu talle de canto con su bonera al sol. Tienes empaque especial, marinero de alegría. Eres bonita y puntal, toda llena de candor. Son tus mujeres blasón de tu gracia y hermosura, que embriagan el corazón con el fuego del mirar. Algeciras, quien te ha llevado en el alma te puede olvidar. De aguada del sol, la bomba de la bebida se dice de tu mar. Y detrás del pecho, de la base precio, de la cielo, la luna. La caricia del mar. Thank you.
en la ciudad de Algeciras. ¿Más? Sí. Siendo las 22:10 de la noche del día, ya no me acuerdo, vamos a proceder a la entrega de premio. Antes quiero felicitar a todas las tunas participantes. El nivel que han dado durante todo el fin de semana es insuperable. Un aplauso. Hemos tenido la mejor representación de todo lo que significa la tuna. La tuna en Sudamérica, la tuna de Lisboa, la tuna femenina, la cuarentuna y de norte a sur de España, incluso León. Queremos desde la organización agradecer a, como ya hemos dicho en la actuación, a Manolo, que ha tenido un problema familiar y es un hombre comprometido, y dijo: Benito, yo me comprometí y voy. Le dije: somos amigos, entiendo el que no venga. Aquí está. Un gran aplauso para él. También azafato. También queremos agradecer, como siempre, a Susana. Susana es el enlace con el ayuntamiento. Es la persona a la que molestamos durante muchas semanas. Y queremos agradecérselo, Epi, queremos agradecérselo. Y es cuando tú coges, Epi, Ramo. Epi está ya un poco ennortado. Se lo queremos agradecer con un regalo, un ramo de flores. En esta ocasión tocaba hacerle un regalo al alcalde, pero nos hemos quedado sin presupuesto. Se aumentará para el año que viene. El año pasado le entregamos nuestro bien más preciado, que es la beca. Entonces ya más no podemos darle. Pero sí es cierto que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Entonces, este año queremos agradecerle a nuestra fan número uno, que es la mujer del alcalde, que se llama María José, que no la vamos a hacer subir porque le da muchísima vergüenza, pero le vamos a entregar otro ramo de flores. Gracias a ella, ella es la que dice: oye, que la tuna la quiero aquí, ¿eh? Y el otro como en todos lados. Bueno, ahora ya no tenemos más regalos, pero sí queremos agradecer a nuestra directora de la escuela, que hoy ha podido acompañarnos, y le tenemos muchísimo cariño y apuesta mucho por la tuna de Peritos de Algeciras, Paloma Cubilla. Bien. Epi, cuadrito. Bien, ahora vamos a dar un recuerdo a todos los participantes, ¿vale? Empezamos por orden, Epi. Primera tuna. A la tuna de León, Universitaria de León. Agarra y no te escondas. Medicina de Granada. Oh.
Ahora, a nuestros amigos, los que vienen de más lejos, que no se enteran de que tenemos un montón de horas de diferencia. Entonces te llaman a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Mi mujer, ¿otra vez los turnos? ¿Otra vez? Es que son de México. Mis amigos de México. Pipu, ¿tú quieres decir algo? Pipu, ¿tú quieres decir algo ahora? ¿Tú quieres decir algo? Siempre. Bueno, queremos decirles de México que nos hemos pasado muy, muy guay, dicen en España, muy larraque en Chile y muy chingón, como decimos en México. Pero con la venia de Benito, que la verdad hemos estado en muchos certámenes en el mundo, digo, no hemos casi recorrido el mundo, pero queremos en esta ocasión decirles que desde México, desde Morelia, nuestra tierra, nuestro estado Michoacán, queremos entregarle y apoyar a la gente que apoya a la tuna. Y la gente que apoya a la tuna merece siempre estar en el gobierno. La gente que apoya a la tuna necesita estar en puertos importantes, porque la gente que... Todavía me acabo y ya estoy aplaudiendo. La gente que apoya a la tuna hay que respetarla y apoyarla siempre. Por eso voy a apoyar y le voy a dar, señora, ya vi que usted es tímida, igual que mi esposa que está por ahí. Un abrazo. Pero le voy a entregar y quiero que pase, por favor, el alcalde de Algeciras, senador y próximo alcalde de nuevo. Pero va para gobernador. Que pase al frente, por favor. Cuenta que mi voz es un poquito bajita, está bien. Le voy a dar un tequilita con el escudo. Con el escudo de la cuarentena de Morelia. Pero yo le preguntaré al alcalde, ¿cómo te lo vas a tomar? Entonces, para tomárselo, le hace falta un clásico caballito mexicano. Y como en México no tomamos solos, pues yo me voy a sacrificar para acompañarlo. No, dice que a medias, pero no, es todo. Una barbaridad. Todo. Se pone aquí al cambio. Tiene una campaña muy dura, ¿eh? Exacto. Y como dicen en México, nos vamos a hacer un cruzadito. Bien, continuamos. A ver qué tienen preparado lo siguiente, a lo mejor tendrán algo. No, nos lo dieron ayer. El ron Arauca, que estaba buenísimo. Ahora nuestros amigos de Las Palmas de Gran Canaria. Nuestros amigos de Sevilla, Medicina de Sevilla. Yeah.
Y en último lugar, y no por ello menos importante, nuestros amigos más numerosos, nuestros amigos de Lisboa. Buenas noches. En nombre de Lisboa y de todos los tunos de Portugal, muchas gracias por recibir Portugal tan bien en vuestra extraordinaria ciudad de Algeciras. Encantados de estar con vosotros, de corazón pleno nos regresamos a nuestra ciudad sabiendo que Portugal y España siempre hermanos. Gracias por todo. Bueno, estamos haciendo tiempo porque el restaurante nos ha dicho que no tienen preparados los bocadillos. Vamos a la parte seria del certamen, ¿vale? Esto, como siempre decimos, es lo menos importante, pero justificamos el que estemos aquí, ¿vale? Esto premia los ensayos de todo un año, el que nuestras mujeres, nuestra familia nos permitan semana a semana asistir con unos cuantos amigos y tomarnos unas copitas. Hace bien, necesitas ensayar. Vamos a empezar, pues, el orden inverso a lo que me han puesto aquí, ¿vale? Premio a la canción más original. Ha recaído, lo va a entregar nuestra directora. ¿Vale? El premio a la canción más original ha recaído en la tuna de Medicina de Sevilla. Premio al mejor pasacalle. Eso lo va a entregar nuestra concejala más querida, Susana. Y ha recaído en Lisboa. Este lo va a entregar Ray, que lo veo muy tímido hoy. Es el premio a la mejor ronda y ha caído en Medicina de Granada. ¡Chavala, que lo hemos conseguido! Ray, has cambiado mucho. Lo iba a entregar Ray, ¿no? Ahora entregas tú, ¿no? ¿Qué pasa? Como ha caído en ella, ya lo quieres dar tú, ¿no? Este va el premio al mejor solista. Ray, que no te lo quite. Esto va para Lisboa. Boba, este lo va a entregar tú. ¿Por dónde voy? Premio a la mejor bandera.
Gran Canaria. Habíamos entendido pandero. ¿Habíamos entendido pandero? Sí, porque lo hemos entendido. Escúchame. Son panderetas. Este lo va a entregar Glasgow. Premio a la mejor pandereta. Y esto va para la Universitaria de León. Este me lo ha pedido de entregarlo, ¿vale? Premio a la tuna más simpática. La tuna más simpática. Y esto ha recaído en México. Otro tequilita. Y mi botella. Y mi botella. Queremos deciros. Ah, ya estoy hablando con español, porque yo soy de esta patria. Queremos decirles que para nosotros, para la cuarentena de Morelia, la tuna es universitaria, la cuarentena es como el posgrado o otro nivel. Y queremos decirles que la cuarentena de Morelia, esto es importante para nosotros, pero lo más importante es el amor que todos ustedes nos han dado. Eso es lo más importante. El premio más importante es el de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Te quiero. Bien. Y ahora vamos a pasar a los tres premios últimos. Tercera mejor tuna. Este lo va a entregar otra vez nuestra directora, que parece ha venido. Anda, ya te va. Es que esto, como queda en pareja, ya. Y la entrega a tu mujer con tu hija, cuando tú date por satisfecho. Tercera mejor tuna. La tuna Universitaria de León. El segundo premio lo va a entregar Susana también, que también se la ha currado. El segundo premio va para la tuna Universitaria de Lisboa. Y premio a la mejor tuna, recompensado con 1.000 euros. Va para la tuna de Medicina de Granada. La fotito, que se vea el cheque, que ha costado un dinerito. Ahí. Quiero agradecer la labor del jurado, que han estado 4 horas aquí, la labor del presentador, que ha estado otras 4 horas. ¿Qué te dije?
Y un aplauso y muchas gracias por haber venido. Bueno, ¿quién se creía que se iba a librar sin un speech del alcalde? ¡Que vote! ¡Que vote! ¡Que vote! ¡Que vote! ¡Que vote! ¡Que vote el alcalde! ¡Que vote! ¡Que vote! Bueno, muy breve, muy breve. Muchísimas gracias por haber organizado este concurso de tunas. Hoy celebramos con mucha alegría lo que ha sido todas estas horas en Algeciras, donde las tunas habéis traído muchísima alegría, mucha vida y mucha diversión. Después de estos años de pandemia, la mejor medicina, la medicina que mejor sienta tanto al cuerpo como al alma y a la cabeza es la alegría, y esa alegría la habéis traído vosotros. Cumplen 40 años, 40 años cumple la tuna de Peritos, 40 años. Es una cifra redonda. Ellos han pedido un local donde poder estar. A mí me gustaría cumplir con esa petición que ellos han hecho. ¿Ustedes creen que es bueno que busquemos un local para que la tuna siga ensayando y creciendo? Pues me parece una buena idea. Tu compromiso es que el año que entra va la tuna a México, ¿eh? Lo de México el año que viene, nosotros no sé si irán o no irán. Lo que sí es verdad es que nosotros nos vamos a hermanar con el pueblo hermano de México, porque nuestro hijo más ilustre, Paco de Lucía, su madre era conocida por ser María la Portuguesa, y por eso vamos a unirnos también con nuestros hermanos portugueses, con Castro Marín. Y Castro Marín Montegordo es la tierra donde nació la madre de Paco de Lucía. Pero también Paco de Lucía murió siempre teniendo presente Algeciras en su corazón, pero practicando deporte con los niños, murió en una población que es Playa del Carmen. Y que también los mexicanos necesitamos seguir uniéndonos, porque nuestros pueblos son pueblos hermanos, que no podemos permitir que se rompan nuestras relaciones.